Hola, hola. Acabo de salir de mi segunda cita de la nutricionista. Como vieron en el video anterior, les expresé mi inquietud sobre la pérdida de peso a la nutricionista. Y ella en su báscula, ¿verdad? La báscula de ella, es una báscula que te mide el porcentaje de grasa, el porcentaje de líquido, el metabolismo, básicamente todo. Y según su báscula, he perdido 2 libras de grasa y aumenté una en músculo, que según ella, pues vamos por buen camino, aunque paso lento, pero hay un buen camino, según la nutricionista. Le expresé mi inquietud de que no siento la sensación de saciedad. Ella me dice que me comunique con el gastro, ya en este caso sería para la próxima semana, para ver si me pueden inflar un poco más el balón. Pues lo voy a hacer, tan pendiente porque voy a hacer eso. Voy a comunicarme con el gastro para que me lo inflen un poquito más y así sentir esa sensación que yo siempre quise obtener con el balón. Pero mientras tanto, no les cuento que, pues, como todo, le había mencionado que estaba un poquito frustrada por la pérdida de peso y ella me dice: no te frustres porque vas por buen camino. Sí, paso lento, no como otras personas que bajan demasiado en los primeros meses, pero mucha gente, ella me dice, ¿verdad?, que mucha gente baja rápido músculo. Y aquí lo que estamos buscando, según en mi caso, es bajar más grasa que músculo. Si aumento músculo, estamos bien. Bueno, quería darle el update. Nada, luego esta semana les voy a hacer, si el gastro me accede a subirme el balón, a llenármelo un poquito más, perdóname, pues les voy a dejar saber. Nada, cuénteme su experiencia aquí abajo, me gusta leerlo. De verdad que el feedback, aunque no lo conozco, el feedback es bueno y siempre, pues, es positivo. Bye, nos vemos en el próximo video.